Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de cultura audiovisual de Slider Alexa. Para entender las nociones de iluminar, es imprescindible conocer de qué manera influye la luz en nuestro cotidiano y de manera directa a nuestro cerebro o percepción humana. Y es que en esta búsqueda de retratar la realidad, al momento de narrar una historia, la correlación de los ambientes y sus tonalidades juegan un rol muy importante en escena cinematográfica. Alexa. Hola chicos, en este programa abordaremos un poco sobre la temperatura del color y su correlación al momento de ambientar una escena. Acompáñenos a hacer más cultura audiovisual. La forma en que percibimos el color y su temperatura está muy influenciada por nuestro día a día y entendemos este ejercicio de luz natural basado al cambio de tonalidades que apreciamos desde un amanecer cuando percibimos la calidez de la mañana con los primeros rayos del sol. Al mediodía, esta misma fuente de luz natural emerge una tonalidad más fría y regresamos a una tonalidad más cálida con la puesta del sol al atardecer. Lo que hemos captado básicamente son cambios de temperatura que afectan de manera directa el color. Manejar los valores básicos de esta escala es un principio como referente que se correlaciona con otras fuentes de luz artificiales. En nuestros hogares, por ejemplo, pensemos en la luz que emiten los focos o bombillas de tungsteno que están alrededor de los 3200 grados Kelvin. En otros espacios encontraremos una fuente de luz fluorescentes que van alrededor de 4500 a 5000 grados Kelvin. Esta correlación influye en exteriores también. Y un día muy soleado, el color de la luz emitirá 5600 grados Kelvin. Y a esta escala la denominamos temperatura de color. La temperatura de color es un sistema que utiliza valores numéricos para medir las características de color en una fuente de luz en un espectro que va desde colores cálidos hasta colores fríos. Y estos cambios de temperatura de color se miden en unidades Kelvin, donde los valores más altos son tonos más fríos como el azul y los valores más bajos son tonalidades más cálidas como el amarillo. Es la unidad de temperatura en la escala creada en 1848 por William Thompson, primer barón de Kelvin, quien especuló que si tomamos un objeto sólido de cuerpo negro, en este caso una pieza de carbón que no absorbe ni refleja ninguna luz, y comenzamos a calentarlo, este objeto comienza a brillar y es este brillo el que produce diferentes colores de luz en función a la temperatura que estaría calentándose. Por lo que se determinó que este cuerpo sólido a temperaturas menor a 4000 grados irradian una luz rojiza y a temperaturas superiores de 7500 grados Kelvin irradian una luz azulada. En la cinematografía, es decir, en nuestras cámaras, esta escala la usamos para determinar cómo el sensor de imágenes percibe diferentes colores de luz. También lo usamos para identificar el color de una fuente de luz y cómo luego lo mezclamos mediante el balance de blancos y lograr combinar tonos fríos y cálidos, logrando el aspecto deseado en la pantalla. Volviendo al tema de la luz y su tonalidad, se encuentra en tres temperaturas de color básico: tonos cálidos, neutros y fríos. Y la tarea como iluminotécnicos es incidir o correlacionar estas temperaturas según el ambiente en que nos situemos y tener conciencia a qué temperatura un espectro luminoso emana el color según la situación de una escena, y así tener una noción de qué tipo de luz usaremos en cada ambiente. Por ello es importante también conocer los distintos fuentes de luces que tengamos a nuestra disposición a la hora de un rodaje. Aquí ya estaremos conociendo en los próximos programas de Slider Alexa. En estos ejemplos hemos abordado la temperatura de color de distintas fuentes de iluminación, como la luz que emite el sol al mediodía, un día que esté muy despejado, tendemos entre los 5600 grados Kelvin, la luz de tungsteno, situada en los 3200 grados Kelvin,
pero ¿de dónde derivan otras fuentes de luces comunes en escala de temperatura y color? Y me refiero a la llama que se produce al encender un fósforo o una vela. Es pues, estos suelen estar entre los 1700 y 1900 grados Kelvin, y nuestra fuente de luz natural, que es el sol al amanecer y al atardecer, caen alrededor de los 2000 y 2500 grados Kelvin. Todo este tipo de variantes que manejan los directores de fotografía en relación con el clima, también es pertinente la temperatura de color, y es una herramienta muy importante para crear y combinar fuentes de luces en diferentes colores. No olvidemos otro recurso de configuración desde la cámara, que es el balance de blanco. Esto nos ayudará para que tu escena tenga un tinte natural y orgánico, y así podemos también simular diferentes horas del día con distintas fuentes de iluminación. Y bueno, amigos, este ha sido el programa de temperatura de color que teníamos preparado para ustedes. Esperamos haber podido despejar cualquier tipo de duda con respecto a este tema. Espero que les haya gustado mucho el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y como siempre, recordarles, si desean hacer uso de todo este tipo de implementos profesionales, pueden encontrarlo en el rental más versátil del país. ¡Wilgar! No te olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir el video. Nosotros somos Slider y Alexa. ¡Chao!